El sospechoso está herido. La rehén no pudo salvarse. ¿Y cuál es el estado de los agentes? ¿Tienen algunas heridas? Heridas leves y no hay nada de gravedad. Bien, ya está reportado un 834. Regresen a la central. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. El 20 es algo de China, ¿no? Tengo algo para ti. ¿Sí? Bueno, son 20 años, exageré. ¿Sí? Una camioneta. ¿En serio? Media tonelada, negra, motor V8, 240 caballos. ¿4x4? Sería pecado de no serlo. ¿Igual a la que he querido? Y un rancho. En las afueras de la ciudad. Con colinas. Sin tráfico. Ya hablé con tu jefe para que te retires antes. ¿Y? Accedió. ¿Harías eso por mí? Ah, bueno, pienso que me acostumbraré. Pero lástima, el aniversario terminó y te lo perdiste. Bueno, tal vez el otro año. Tal vez. Los policías tienen una arma grande. Y sí, son rápidos. Sí. Tal vez las balas son más grandes. ¿No te arrepientes de haberte casado conmigo? En otras noticias, el hombre al que se enfrentaron especialistas al estatus de control por haber terminado con su novia, anoche asesinó a su novia después de una larga discusión con la policía. Los oficiales llegaron a casa de la chica después de una llamada que hizo el vecino al 911. Reportando a un hombre armado quien tenía a su novio. Buenos días. Hola. Ay, papá. Tu madre me inspira. Claire, usa un vaso y ponte algo de ropa. ¡Eres un tonto! ¡Claire! Oigan, tranquilos. Sí, mamá, queremos jugo.
¿De qué te ríes? Mamá dice que se te quemaría el agua. Sam, cállate. Eso es lo que tú dijiste. ¿Cuándo has preparado tú la comida, Sam? Papá, ¿puedo disparar tu arma después de clases? Quita esa sonrisa de la cara, lo pensaré. No. ¡No, mamá! Eres joven para disparar. ¿Cómo seré policía si no aprendo a disparar un arma? Pero no vas a ser policía. Traeré unos blancos el sábado. Sí. Adiós. ¿Cómo irás a la escuela? Brad me llevará. ¿El de la motocicleta? ¿Brad, el socialista? No todos tienen que estar en tu partido, ¿sí? Usa el casco. Sí, lo haré, tranquila. Y llega temprano. Nos iremos mañana a las 7 en punto. ¿Tengo que ir? ¿Te gustaba acampar? Y antes me gustaban las muñecas. Es un viaje al año, irás. Mamá, yo quiero ir. Cállate. Regresaremos el domingo. Es solo una vez al año. Como digan. Adiós. Jamás crezcas. Tengo que hacerlo. Seremos compañeros. El desayuno está... Es el comienzo de un bello fin de semana en California del Sur. Tendremos temperaturas de 35 grados cerca de la playa y 30 grados en el valle, así que salgan a disfrutar mientras puedan. Hay mucho tráfico en las carreteras, así que tengan precaución. Sean pacientes, tranquilícense y disfruten un gran fin de semana. Ahora les pondremos algo para que el tiempo pase un poco más deprisa. Bill, no seas grosero, detective Clay. Oye, Bill, ¿qué no se vieron anoche? Sí, a su edad nos veíamos todas las noches. Sí, ese es mi punto. ¿Ya olvidaste cariño, esto? No. El salón de North Redmond, los viernes la por la noche. Bailábamos, sí. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque somos viejos. No. Acampemos y vayamos a Colorado a visitar amigos, ver a tu padre y bailar en el salón. El otro año. Siempre dices eso. Vayan a un hotel. Siempre es el otro año. Eres difícil, ¿no? Sí. ¿Podemos ir? ¿Andando? Vamos en camino, vámonos. Claro, oigan, ¿animal, mineral o vegetal? Sí, eso eres. Eres un animal, pero ¿cuál animal? A ver, pues soy un animal, adivinen cuál. Eres un tonto. Ay, qué suerte. Se despejará. Iré por una taza de café. ¿Quieres algo? ¿Qué? Nada. No, ¿qué? ¿Quiero un café? No, ¿qué? La otra noche, mi pregunta no la contestaste. ¿Qué pregunta? Bueno, ¿nunca deseaste no haberte casado conmigo? Porque cuando nos conocimos, íbamos a ir por el mundo. Tenías muchos sueños. El otro año. Crema y dos de azúcar. Lo sé. Oye, Sam, ¿por qué no traes unas papas fritas? Oh, hola. Disculpe, ¿podría darme dos cafés?
¡Sal de ahí, niña tonta! ¡Deprisa! ¡De acuerdo, ya salí! No intentes ser un héroe. Te asesinaré y a todos aquí, ¿entendiste? ¡Abre la caja! Yo me encargaré. ¡Maldita caja! ¡Ahora! ¡Ya tengo todo! ¿Seguro? Sí. De acuerdo, guárdalo. ¡Abajo! ¡Oh, por Dios! Oye, oye, ponlas donde pueda verlas. Se quedarán aquí y nadie saldrá herido. Ahora suéltala. ¿Qué es lo que harás, Mac? A la camioneta. ¡Deprisa! ¡Vamos, hermano! Ya escuchaste lo que dije. Todos al suelo y no volteen. Dije al suelo. Eres policía, ¿cierto? ¿Estás armado? ¿Eres tan bueno? Creo que no fallaré desde aquí. ¡Dispara, papá! ¡Sam! Suéltala. Y váyanse ahora mismo. ¡Dispárale! Llama a una ambulancia. Resiste. Mac. ¿Qué pasó? ¿Te hirió? El maldito me hirió. Está herido. Déjame ver. ¡Ay! ¿Es grave? Un tiro limpio, no dañó nada. Manténla presionada. Tranquilo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Vas a estar bien. Cariño, resiste. Bill. Amor. ¡No! Dios. Ven, ven. Amor. Mamá. Amor.
¿Por qué tardaste tanto? Resiste, Tyler. Vamos a ver. Te ves mejor, amigo. ¿Qué averiguaste del policía? Era policía de Los Ángeles. Ya no trabaja ahí. ¿Qué hace ahora? Ellos no me dijeron. Pues averigua. ¿Cómo rayos se supone que lo haré? Quiero saber dónde come, dónde duerme y va al baño. ¿Entiendes? Sí, claro. Bienes Raíces Prudential, vendida. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Toma tus cosas y vámonos. ¿Es todo? Sí. Hola, abuelo. Hola, cariño. Hola, Sam. Tengo algo para ti. Necesitaré un nuevo oficial. Gracias, abuelo. Sus habitaciones están listas. Entren. Hola, hijo. Hola. Te lo agradezco. Buscaré una casa en cuanto pueda. No, quédense lo necesario. Todos se alegran de que hayas vuelto. Después de irte, después del funeral, vieron a un par de ciervos junto a la tumba de Beth. Creo que le hubiera gustado. ¿Y los chicos? Sam me culpa a mí y Claire culpa al mundo. ¿Y tú cómo estás? No era una broma lo del trabajo de oficial. Necesito uno y creo que tú serías bueno. Me retiré. Llamó el tío Hobby. Dijo que sentía no haber ido al funeral.
Creo que ha estado conduciendo mucho últimamente. ¿Tiene sed? Sí. Aquí tienes. ¿Qué? Cerveza. ¿Te sucede algo? No. Mi vieja camioneta está en la oficina. Puedes utilizarla. Conducir una minivan puede ser muy desgastante. Necesita servicio. Podemos hacerlo mañana. Está bien. Oye, hice el papeleo para la escuela. Comienza en una semana. Creo que les gustará. Sí, claro. ¿Acaso hay 30 chicos en mi clase? 32. 33 contigo. Me faltan 2 años para graduarme y mis amigos están en Los Ángeles. ¿Por qué no puedo estudiar allá? Claire, no voy a discutir a diario sobre esto. Ah, vamos, querida. Harás amigos aquí. Ya verás. Oye, Sam, tienen un gran equipo de béisbol en la secundaria. Escuché que bateas como McGuire. No dije que podías retirarte. Vete. ¿Puedo retirarme? Sí, adelante. No debería ser tan duro con ellos. Estoy haciendo lo correcto. Ya lo sé, solo creo que... Tal vez tienen razón. Tal vez han pasado por demasiados cambios. Escucha. Todos los días pienso en tu madre. Eso deja una cicatriz. Pero la herida sanará. Ya lo verás. Creo que lo mejor que has hecho es mudarte aquí. Comenzar de nuevo, ustedes tres. Siento que los estoy perdiendo. Te diré un secreto. No los perderás. Pero eres el padre. Que te consideren. Vamos, lavemos los trastes y veamos la televisión. Aún hay placeres en la vida. Sam, ¿estás despierto? Mac, soy yo. El policía está en Colorado, en Clover Bend. Sé dónde come, duerme y va al baño. Grandioso.
Bienvenidos a Clover Bend. Pero cuéntame, ¿qué más te pasó anoche? 27 para nosotros. Lo sé. ¿Puedes creerlo? Josh lleva 2 meses pintando la casa. Eso es lo que digo. ¿Puedes culparla? ¿Ya viste cómo maneja las brochas de pintura? Soy la siguiente en la ¿Cotton? Lista. ¿Cotton? Necesito hablar contigo. Tengo que colgar, te quiero. ¿Cotton? Maud, ¿qué dice en mi escritorio? Alcalde Cotton Clayton. ¿Y qué dice en tu escritorio? Maud Timmons. ¿Cuál es la confusión? Shh. Bill, fue un lindo funeral. Nos alegra tenerte de vuelta. Gracias, Maud. Rose. Ahora, Cotton. Voy a hacer oficial a mi hijo. Papá. ¿El consejo está de acuerdo? Sí, por supuesto. Bienvenido, Bill. Qué gusto de verte. Gracias, Rose. Ahora, Cotton, soy una buena mujer y nunca he hablado de mis vecinos. Pero ella se la pasa gritando toda la noche y es como si tuvieran una película pornográfica en su televisor con el volumen hasta arriba. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que regule el sexo? Están recién casados, por favor. Se acercan las elecciones. 3 de 4, si no me equivoco. Ahora, ¿cómo solucionarás esto? Te diré lo que haré, Rose. Voy a escucharlos yo mismo. La próxima vez que los escuches, llámame e iré para escucharlos juntos. Tal vez hagamos palomitas de maíz. ¿Oficial? ¿Por qué no sheriff? O mejor, alcalde. Sería bueno tener algún cambio en este lugar. Levanta la mano derecha. Ya te dije que no me interesa. Vamos, no tienes nada que hacer y necesito ayuda. ¡Demonios, no voy a hacerlo! De acuerdo. Entonces, hablaremos después. Vamos a ver la camioneta. Bill. Hola, Hobby. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Cariño, es mi sobrino, Wild Bill. Le enseñé todo lo que sabe. Iremos a un espectáculo en Durango, pero volveremos más tarde si quieres ir a vernos. Tal vez en otro momento. Es grandioso tenerte en casa. Gracias, gracias. Qué gusto verte. A mí también. Cotton, Maud, te llamaré. Adiós. Hasta luego. Sí, tío Hobby. ¿Sigue bebiendo? Te apuesto a que va a Alcohólicos Anónimos. Esa mujer pedirá el divorcio. Si no lo hace, sería la número 4. No es que ella sea agradable del todo. No te entrometas, Maud. No. Oh. Oye, Maud, él es un agente federal. ¿Puedes llamarle y darle los números donde puede localizarme? Por supuesto. Gracias. ¿Cómo te sientes? Ya no hay sangrado. Bien. No quiero que me lleves a un hospital, ¿lo prometes? No necesitas ir al hospital. Vas a estar bien, hermano. Solo hay que asearla. Perdón, Mac. ¿Por qué pides perdón? No te lo hiciste solo. Puedes lavarte. La fiebre ya bajó. Vas a salir de esto. ¿Aún iremos a México? Claro, te lo prometí. En cuanto estés mejor, margaritas y chicas de piel bronceada. ¿Pronto? Sí, seguirás mejorando, resiste. Sí, chicas de piel bronceada. Qué lindas, ¿eh? Hablé con Stan en Parson. Dijo que vería la minivan si quieres cambiarla por algo útil. Creo que Claire la conducirá. ¿Claire? Tiene 16 años. Sí. No recuerdo haber tenido un auto a los 16. No había autos cuando tenías 16. No te burles, ¿eh? El punto es que creo que los chicos deben trabajar por las cosas. Eso creo. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? No sé nada de motores.
Creí que tú sí. A mí me parece un plato de espagueti. Creo que tengo el manual allá adentro. Iré a buscarlo. ¿A qué le disparas? ¿Sabes que si le das a un ave, la matarás? ¿Y qué? ¿Y qué? Tan solo es un ave y no se entromete en tus cosas. Yo tampoco lo hacía. Wild Bill. Escuché que había un nuevo oficial aquí. Vaya, aún eres un vaquero. Sí. ¿Y qué pasó con la vaquera? Hablas con la doctora del lugar. Quejarte y toser nunca ha sido tan placentero. ¡Cotton! ¿Doctora Mayhew? Turner ahora. Ex señora Turner. Bill, estaba en Nueva York cuando escuché sobre Beth. Y no pude volver para el funeral. Lo lamento. Gracias. Jamás le perdoné por robarte, pero sabía que estabas en buenas manos. Era maravillosa. Sí, lo era. Escucha, tengo que irme. Iba de camino. Voy a casa de Hank Wagner. Dice que tiene un problema de próstata. Hablemos cuando te establezcas. Claro. Estoy aquí y no hay mucho a dónde ir en el lugar. Qué gusto verte. Igualmente. Adiós, Cotton. Adiós, querida. Tiene muchos pretendientes. Y pensar que le temía las agujas. ¿Qué? Tal vez deberías intentarlo. ¿Intentar qué? Ya sabes, conocerla bien. No me interesa conocer a nadie. No vine aquí a hacer nuevos amigos. Son viejos amigos. Quisiera que dejaras de intentar arreglar mi vida. No soy una camioneta que necesita servicio. Solo quiero ayudar. ¿Sabes que no quiero ayuda? Estoy harto de que las personas estén felices de verme. La razón para estar aquí es que Beth murió. Quisiera que alguien se sintiera mal por mí. Eso sería bueno. Solo quieren que te sientas mejor. No, ¿qué quiero tiene de malo? Mejor. Lo sé. No lo sabes, papá. Soy policía. Tú persigues ebrios y ladrones. No has disparado tu arma en 35 años. ¡No lo sabes! Hijo, no fue tu culpa. Dos días antes de que Beth muriera, fue nuestro aniversario. Salí a un llamado y un chico tenía a su exnovia como rehén. Entré y tenía la oportunidad. La tomé. Fallé. Y él asesinó. Ese día con Beth tenía un blanco. Creo que lo tenía, no lo sé. No sé si pude hacer algo. No sé si pude salvarla, pero no hice nada. Tranquilo. Tranquilo.
Elizabeth Clayton, nuestra flor del desierto. Federal quiere verte. Identificamos a McRae y a su hermano. El dueño de la gasolinería no solo vendía eso. McRae y sus chicos cobraban apuestas. Ahora, el tercer hombre es Jones. Robos menores hasta que se unió a McRae. Había un cuarto. Sí, trabajábamos en ello. Tenemos algunas pistas y fotografías en los diarios. Se dice que pueden ir a México. Al parecer, McRae mueve droga del sur de la frontera. Mucha. Y hay algo más. Un informante dice que escuchó una conversación en un bar de Los Ángeles y que el hermano de McRae está herido. No ha ido a ningún hospital, pero según el chico, es bastante serio. ¿Y? Y dicen que McRae ha preguntado sobre ti. Es un gran delincuente. Bueno, es inteligente, pero irracional, así que no podemos asegurar que no vaya a venir aquí. ¿Sería tan estúpido para hacerlo? ¿Cómo sabría que Bill está aquí? La información vuela. Podemos asignar dos hombres al lugar, por precaución. Piénsalo, Cotón. Estaríamos en los noticieros. No, calla. He vivido aquí toda mi vida. Conozco a las personas. Si asigna oficiales, no hará más que asustarlos. Serían discretos. Discretos. Un hombre no puede ir al baño en la ciudad sin que todas las personas sepan qué desayunó. Si hay problemas, yo lo solucionaré. Si hay problemas, lo solucionaremos. ¿Sí? Tenga. Lea esto. Sabrá todo lo que yo sé. Gracias, señor. Bill. Bill, no juegues al vaquero. No con ellos. Pienso que lo primero que hará será venir a buscarte antes de ir a otro lugar. No está tan loco. No me gusta ver mi nombre impreso. Nos están buscando, Mac. Es hora de volver al plan original y salir de aquí. ¿A México? Tyler aún no puede viajar. ¡Son mentiras, Mac! ¿Qué dijiste? Que no es correcto.
Hay un trato esperándonos en el sur. ¡Vayámonos! Oh, sí. ¡Maldición! Tu parte de lo de Jerry. Adiós. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa? Allá no me conocen. No, así es. Si vas sin mí, te enterrarán tan hondo que los coyotes no te encontrarán. Contrataré a otro pistolero. Tú decides, perro. Maldición. Nos iremos pronto. ¿Qué hay del policía? ¿Qué es sobre el maldito policía? Mac dijo que iríamos a Colorado antes de ir a México. ¿Puedo pasar? No seas tan duro con papá. Mira quién lo dice. No puedes culparlo. ¿Por qué no le disparó? Haces que suene tan sencillo. ¿Piensas en ella? Todo el tiempo. Anoche la vi en un sueño. ¿La has visto? ¿Qué te ha dicho? Que tapé el excusado. ¿Recuerdas el día de los inocentes que le pusimos colorante azul en su shampoo? Creímos que se quitaría y era permanente. Usó el cabello azul durante un mes. Pero no se enojó. ¿Se desquitó? Me hizo ir a la escuela con el cabello verde. ¿Qué hay de mí? Esperaba que Tommy Reynolds me invitara al baile y fui a la escuela con el cabello naranja. Y ahora lo haces a propósito. Sí, tienes razón. Ella solía hacer los disfraces para Halloween y asustaba a los niños del vecindario. Sí, apuesto que no se acercaban a la casa en un mes. ¿Hola? ¿Bill, está Cotton? No, ¿quién es? Soy Joyce, la esposa de Hobby. Siento llamar, pero me preocupa Hobby. ¿Qué pasa? Estamos por separarnos y no le agradó. No sé dónde está. Tranquila, Joyce. Lo buscaré. ¿Cómo supiste dónde buscarme? Hobby, aquí me enseñaste a beber. Te enseñé bien, ¿no? ¿Qué haces? Espero a que pase el Southbound. Llegará en unos minutos. No aguantas nada. Me hago viejo, Hobby. ¿Es el final? Escucha. No tengo para qué vivir. No le veo ningún sentido al mundo. Hobby, no me hables de verle sentido al mundo. Ese es mi punto. Todos amábamos a Elizabeth. Y no puedo pensar en una mujer más valiosa en el mundo. No existe. ¿Has leído Aristóteles? ¿Aristóteles? Sí, hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo puede un hombre vivir una vida correcta
y ser llevado por los caprichos de su suerte. Predestinato. Si todo está planeado y no puedes cambiarlo, ¿cuál es el punto? ¿Para qué usar cinturón de seguridad? ¿O dejar de beber? ¿Por qué hacer lo correcto si no habrá diferencia? Bueno, tal vez hay un plan mayor que aún no conocemos. Creemos ser inmunes a ello. ¿Qué no nos pasará a nosotros? Muchas personas buenas mueren porque es su destino. Destino. ¿De veras crees en eso? Sí. Sí, lo creo. Porque si pudiera cambiar algunas cosas de mi vida y hacerlas diferente, es demasiado sufrir. No quisiera ser yo quien te diga esto, pero el Southbound ya no pasa por aquí. La historia de mi vida. Si vas a Wildwood Ridge, ahí pasa cada hora. Creo que iré porque ya no tenemos más tequila. Tienes suerte de que la botella no se rompiera. Y ahora escucha. Cuidado. Tal vez olvide Walnut Ridge. Kobe, la próxima vez que te vea beber, te pondré tantas rejas, te lo prometo. De acuerdo, llévame a casa. Y aquí viene el mariscal de campo. Va a hacer un gran... ¿Sabes que ya existe la televisión por satélite? Pase, señoras y señores, va directo al receptor que está abierto. Y que el cable es mejor que eso. ¿Para qué lo quiero? Solo veo un canal. Que casi no se ve. Veo algo. ¿Cómo van? No van bien. No tienen defensa. Lo mismo que hace un año. Quiero ser oficial. No. ¿No? No. Quieres que sea legal darle un balazo en la cabeza. Tienes que cazarlo y asesinarlo. Puedes terminar muerto. La gente tiene razón. Que se hagan cargo. ¿Qué haría si fuera mamá? ¿Estás listo? Ajá. ¿Cómo te sientes? Estoy algo mareado. Ayúdale. Hazlo despacio. Ajá, con cuidado. Lo haces bien. Mac, algo anda mal. ¿A qué te refieres? Ayúdame a llevarlo al auto. Tranquilo. Te llevaré al hospital. ¿En qué diablos estás ahí? No te mueras, no. Vamos. Vamos. Cinco cartas. Dos comodines. ¿Algún joto? Y dieces. Y cinco. De acuerdo. Hola, Cotton. Lindsay.
Maud, necesito la Biblia. ¿Está donde la dejaste? Hola, Bill. Señoritas. Como sheriff, te nombro oficial del condado Baker, distrito de Clover Bend. Como alcalde, apruebo la nominación. Levanta la mano derecha. ¿Jura solemnemente seguir, guardar y proteger las leyes del condado Baker? ¿Con tu mayor habilidad, con honor, integridad y virtud frente a Dios? Sí, felicidades. Ahora solo harás nada. ¿Palacio de Justicia? De acuerdo. Cotón, Ross dice que el consejo quiere verte. Dijo que es importante, zona. Va molesta, ¿eh? Ella nació molesta. Vamos a ver qué quiere. Adiós, Cotón. ¿Qué quieren? Estos viejos siempre tienen algún problema. ¿Ya leíste este artículo? Lo leí. ¿Y? ¿Y no te preocupa? Las personas hablan, Cotton. Están asustadas. ¿Asustadas de qué? ¿Y si los asesinos vienen a buscar a Bill? Bill, te queremos, pero no necesitamos esa clase de problemas. Oye, aguarda un segundo. Tiene razón, Bill. El hecho de que estés aquí pone al resto del lugar en peligro. Aquí es un lugar tranquilo. Y es su hogar, igual que el de ustedes. Solo decimos ¿Es que... ¿Es todo lo que dirán? Bill, no es nada personal. Jamás es personal. Bill. Rose. Eres una anciana mal... No lo diré aquí. Bill. Por favor, Bill. No es todo el pueblo. Solo son cuatro viejos. Demonios. ¿Necesitas un amigo? ¿En este lugar? Caminemos. Créeme, no hay nada aquí que no pueda esperar más de una hora. Aún no me acostumbro. Leí el diario. ¿Debo preocuparme? Sería un tonto si viene aquí. ¿Y quién dice que no es un tonto? ¿Has pensado en irte? Es mi hogar, no voy a huir, no dejaré que haga eso. Esperas que venga, ¿no? O lo casarás como en el viejo oeste. Tendrán un enfrentamiento. Eres tan testarudo como siempre. Solías decir que era una muerte segura. Ese no es el punto. Es una lucha a muerte y harás que te asesinen. No tengo intenciones de que me asesinen. ¿Cuántas veces te has casado? Dos. Jamás encontré la magia. No como la de ustedes. Siempre envidié eso. Tal vez tuviste suerte. ¿Por qué? Pudo tener a alguien mejor. Lo dudo. Bill, en serio quiero que te vayas. Si él viene a buscarte, no estés aquí. Tal vez tengas razón. Quizá espero que me encuentre. Pero esta vez no fallaré.
¿Sam? ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué le pasó? Defendía a un chico que molestaban. ¿Cómo quedó el otro chico? Eran tres chicos. No había posibilidades, hijo. Son unos tontos. Te daré una E por esfuerzo. Hola, ¿está bien? Hola. Hola. ¿Qué hace ella aquí? Es doctora, no seas grosero. ¿Puedo ver? No, no necesitará puntadas. Tendrá un moretón unos días, pero sanará. Soy muy popular. Lo siento. No seas tonto. Las llamadas son la mejor parte de este trabajo. ¿Y Cotton? Fue a casa de Charlie Gadbo. Volvió a tomar a su esposa. No sé qué signifique eso. Es difícil estar al tanto. Espero que no hayas perdido tiempo al venir aquí. No, por supuesto que no. ¿Por qué no van a cenar conmigo un día de estos? Claro. Bien. Sigue así. Sam, solo soy una amiga. Y quiero ser tu amiga también. Hola. Tranquila, estarás bien. Oh, Dios. ¿Qué estás preparando? Papas fritas y macarrones con queso. ¿Francés o italiano? ¿Puedes ayudar a tu padre? Creo que volveremos a empezar. Sí. Bueno, tenemos nuestro pollo al estilo casero y hay una buena pasta con él y están estas pequeñas latas. ¿Cuánto falta? ¿Cómo saberlo? Mira el mapa. Estúpido.
Mac. Mac. Te entiendo, amigo. Pero ya es hora de olvidar la venganza e irnos a México. ¿Cómo sabes que el policía sigue ahí? Está esperándome. ¿Esperándote? Mac, él nos ha estado vigilando. Tiene el diario con las fotografías. Y está muy nervioso. Enciende el auto. ¡Al suelo, viejo! ¿Qué hay en la caja? Nada. ¿Vendrá aquí? ¿Quién vendrá? El que asesinó a mamá. Eso decía el diario. No creo que debas preocuparte por lo que dice el diario. ¿Quiere asesinarte? No sé qué es lo que quiere. ¿Quieres asesinarlo? Duérmete. Mamá hacía eso. Sí. También la extraño. Papá. Porque es un necio por eso. Es igual a su padre. No puedes decirle nada.
No sé por qué no se va todo el pueblo. Piensa sí, lo claro. mismo. Bill. ¿Y Cotton? Está en casa. ¿Vos llamó Trexel? Te hubiera avisado, querido. Bill, necesito que hables con tu papá. Estás solo. Nadie quiere estar solo. Por favor, Lindsay. ¿No tienes una llamada que hacer o algo? ¿Necesitas un oficial? Si esos malditos vienen acá, tendrán que pasar sobre mí. Hobby, ¿dónde está mi arma? Estás ebrio. ¿Puedo disparar ebrio? ¿Qué dije que te haría si te veía bebiendo? Vamos, adentro. Por favor, por favor. Hobby, entra. No puede ser en serio. No voy a seguir discutiendo. No puedo creerlo. Maud, querida, haz que entre en razón. No creo que sea nada razonable, Hobby. Tonto engreído. ¿Crema o azúcar? Me voy, Maud. Cariño, adiós. Estamos hasta jugando. Luego. Ay, vamos, Bill. ¿Quieres jugar? Tengo un gran juego en la mesa. Papá, ¿podemos hablar afuera? ¡Oye! ¡Maud! ¡Apaga eso! ¿Recuerdas que estacionándome le pegué a la minivan? Sí. ¿Y recuerdas que quemé la transmisión porque no puse atención al conducir? Sigo pagando por ello. Creo que no debo seguir conduciendo la minivan. No. No. Vamos, papá, usaré casco, seré no, muy cuidadosa. No, señor Clayton, es muy segura. Chet me dejará pagarle cuando tenga un trabajo. ¿Un trabajo? Por favor, no puedo ir en minivan a la escuela. Ven autobús. Por favor, quiero que me acepten. Lo pensaré, pero no es un sí. No hasta que lo diga. Es un placer, Brad. Soy Chet. Claire. Estoy segura que dirá que sí. ¿Qué haces? Quédate ahí. Rápido. Sam, entra a la casa. Haz lo que digo. Esperen. ¿Papá? Sí, ¿qué sucede? Quiero que lo lleves con Nancy. ¿McCray está aquí? Sí. ¿Qué vas a hacer?
Si quieres que te voy a dejar quedarte aquí... Hazlo por mí, por favor. Sam, sube a la camioneta de la abuela. Tú también, Claire. Papá, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué? ¡Es suficiente! ¿Cuándo será suficiente? ¿Por qué harás esto? Claire, no discutas conmigo. Yo también lo odio, pero ¿qué quieres probar? ¿Que puedes con él? ¡Eso no cambiará nada! ¡Solo tenías que ceder! ¡Nadie tenía que morir! ¡Vamos, vamos, Claire! ¡Vamos, Sam! ¡Andando! ¡Entra al auto! ¡Anda, hijo! Cotton, ¿qué está pasando? No estoy seguro. Solo cuídalos. Manténlos adentro con las puertas y ventanas cerradas. Cotton. Tranquila, estará bien. Cierra puertas y ventanas. A vigilar. Ah, ya era tiempo. Bill está en problemas. ¿Está sobrio? Lo suficiente. ¿Qué problemas? ¡Cotton! Llama a Dick Pierce. Dile que necesito a todos sus oficiales. Llama a Trexel. Pero... Solo hazlo ahora. Dile que vaya a mi casa. Mac, esto no me gusta. No debe estar solo. Mantén los ojos abiertos.
¿Estás bien? Sí, bien. ¡Sam! ¡Vete de aquí! Mi hermano murió después de un mes. Y mi esposa después de 10 minutos. Sam, entra a la casa. ¡Hazlo ya, ahora! Papá, no te acerques. ¿Estás bien? Sí. Tenemos a los otros dos. Ve con Sam a la casa. Entren. Elizabeth Clayton, nuestra flor del desierto.
Lon Redmond baila con los mejores. Me arrepiento. Disculpa. Oh. Bill, solo quiero verte sonreír. Sin ti, no puedo. Sí, sí puedes. Beth. Estoy bien. Ven, baila conmigo, vaquero. If I could spend just one more day with you, I wouldn't want to. 'Cause one more day, one more day would never be. One more.
never be enough. And if I could make time stand still, I'd freeze the day we met and tell you just how much I love you. But there'd be too many words to say, and darling, there's one more day. Time stand still, I freeze the day.